Bienvenidos a todos los televidentes que día a día, todos los jueves nos acompañan, como el día de hoy, a este su programa del Consejo Municipal de Cultura. Hoy es una sesión ordinaria, muy especial, como él nos vinimos para el auditorio del Salón Monaguillos del Parque Cultural de la maestra Débora Arango, que próximamente inclusive va a tener unas grandes sorpresas en este parque con un espectacular monumento. Honorables consejeras y consejeros de la maestra Débora Arango. Yo le doy la bienvenida con algo, un tema muy especial. ¿Por qué se está desarrollando este programa hoy aquí en el Parque Débora Arango? Porque nuestra presidenta hoy ya entrega su cargo, lo mismo que nuestro vicepresidente Cristian Gallos, ya entrega su cargo y comenzamos lo que es una nueva mesa directiva. Por eso es importante que ustedes, los televidentes, todos los actores culturales y los televidentes de Telemigado y por todo el territorio de Colombia y a nivel mundial nos están viendo y nos siguen, estén muy atentos de lo que desarrollamos hoy aquí en este nuestro programa del Consejo Municipal de Cultura. Bienvenidos y le dejo la palabra con nuestra presidenta del Consejo Municipal de Cultura, Sol Pérez. Buenas tardes, me emociona demasiado estar en esta transmisión. Estamos en el Consejo Municipal de Cultura 2021-2023 y tengo una frase para decir hoy que tiene todo que ver con este periodo del Consejo Municipal de Cultura. Dice, solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y este equipo ha sido un equipo de estar juntos, de escucharse, de respetarse, y por eso hemos logrado varias cosas en el camino. Yo no podría pasar este periodo sin que dé un saludo el vicepresidente Cristian Gallo, un compañero maravilloso, que pone la mano en la espalda, que sabe escuchar, que sabe respetar, que sabe solucionar justo en el momento que se necesita. Siempre tu palabra muy valiosa, Cristian, un saludo. Y acá pues para todos en el territorio, mi Envigado lindo que tanto amamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues los que no me conocen, mi nombre es Cristian Gallo. Aquí los que están participando, les agradezco mucho que vengan a compartir este tiempo con nosotros. Y es siempre este espacio es empezar a seguir gestionando y seguir construyendo a partir de todo el ámbito y de todo el aspecto del quehacer artístico, de sus manifestaciones artísticas, de su quehacer, a partir de todos los proyectos. Yo represento el sector de patrimonio y siempre traigo unas palabras que dice Ángela Ríos, la gestora cultural, de que veamos Envigado como un turista, para que nos podamos sorprender de todos elementos, de esos edificios, de todo el patrimonio vivo que tenemos, de todas las historias que tenemos a nuestro alrededor, para que podamos habitar, no tanto por los espacios, sino que habitar todo el ambiente, el escuchar, como decía Sol, de escuchar como todas las historias, de escuchar y de proponer, ser muy propositivo frente a este municipio que tiene una gran trayectoria cultural y política en los últimos 200 años. Entonces es empezar a reconocer el territorio, porque se llama el Parque Principal Marcelino Vélez, porque tiene Débora Arango, un montón de personajes que nos identifica pues, el municipio, y también todas las personas que están vivas. Eso es lo importante también, reconocernos, convivir y transmitir esa buena y bonita vida. Entonces, no, les agradezco mucho pues este espacio, gracias por este saludito y ya nos despedimos de la Junta de la SMC para ya seguir apoyando y gestionando diferentes procesos y diferentes talleres artísticos. Le paso el micrófono a Diana para que le paguen sus saluditos. De que nos estén acompañando hoy
Mi nombre es Diana Gómez, hago parte del equipo de la Secretaría de Cultura, acompaño la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Cultura, que está en cabeza de la secretaria Luz Verónica Muriel. Ella el día de hoy les envía un afectuoso saludo y se disculpa porque no nos puede acompañar a causa de una situación de salud importante que debe atender. Pero bueno, de nuevo les damos la bienvenida y mucha gratitud por su presencia. César. Bueno, señora presidenta, yo quiero que nuestra productora del canal Televigado, por donde realizamos este programa, esta transmisión, me haga un seguimiento. Voy a comenzar a identificar cada una de las personas que me están acompañando, de nuestras consejeras y consejeros, de la hermosa mesa de las mujeres que hoy están con nosotros, de otras personalidades, de poetas, de artistas, que hoy están aquí en el Salón Monaguillos compartiendo con nosotros esta sesión ordinaria. Yo quisiera que decir, me acompañará con la cámara para que comencemos a mostrar por este lado, por el lado izquierdo. Doctor Juan Gabriel Vélez Manco, secretario de Cultura de Envigado, con las buenas tardes para todos los que nos presentan. De Educación, por favor. Educación. Gracias, César. Un saludo especial a todos y todas que nos acompañan en la noche de hoy en este espacio, en este encuentro municipal. El CMC es un espacio democrático que realmente invita y motiva a seguir velando por el fortalecimiento del arte y la cultura a través de cada uno de sus sectores. Por eso saludar a cada uno de los consejeros y en nombre de ustedes a todos esos gestores culturales, actores culturales que siempre están ahí fortaleciendo la cultura como cultivo de lo propio en nuestra querida ciudad señorial. En nombre del alcalde Braulio Espinosa, un saludo profundo, fraterno, todo el respaldo siempre a cada iniciativa, a velar porque cumplamos este plan de desarrollo municipal, juntos sumamos por Envigado. Hoy tenemos muchos invitados, estamos muy contentos acá que podamos compartir, dirimir, pensar, evaluar y valorar. Así es pues que gracias por tenernos siempre presentes. Y en nombre, repito, del alcalde, un saludo muy fraterno, muy especial. Gracias, secretario. Como ve, aquí tenemos otra persona que es un artista, don Hernán Mesa. Toda la vida ha sido Hernán, un gran cantante. Póngase bien, mi artista envigadeño, el papá del actor Luis Mesa. Bienvenido. Lo presentamos aquí para los televidentes de Televigado. Bueno, para todos y todas, un saludo muy especial. Me encuentro en un sitio que, desde que hablé con César esta tarde, veo el empuje que tiene que coger la cultura del Envigado, porque desafortunadamente, ya hablé con él, ya lo sabe, esto hay que moverlo, pero todos, no uno solo. Y para poder moverlo necesitamos el aporte, porque aquí no es de pasar un rato agradable, escuchar a la gente, sino de aportarle para que esto crezca y crezcamos todos nosotros. Para mí es mejor y más fácil cantar que hablar. De todas formas, para todos una feliz noche. Vamos a aportarle a este proyecto y deseo aprender bastante de ustedes. Muchas gracias. Don Hernán, muy amable, un consejero espectacular, llegó este año nuevo al consejo, sus aportes son muy valiosos y el mismo quiero que se presente para todos los televidentes de Televigado, a todas las personas que nos ven a esta hora por el canal, el programa del Consejo Municipal de Cultura. Amén. Buenas tardes para todos los televidentes y para las personas que a mí me acompañan en este recinto. Mi nombre es Abner Mumparela, hago parte de la Comunidad de Córdoba, represento a las etnias de nuestro territorio. Y desde el Consejo de Cultura estamos adelantando los proyectos y actividades para nuestra comunidad. Esperamos poder proyectarnos hacia ellos y seguir trabajando con la población. Muchas gracias. Amén. A usted muy amable por esa presentación. Yo quiero que Giselle me siga nuevamente porque por este lado derecho, por mi mano derecha, encuentro otra persona. Docente, maestro,
carismático, una persona con principios y valores. Juan, preséntese a todos los televidentes. Muchas gracias a los televidentes, a los ciudadanos envigadeños, envigadeñas, y a los que nos acompañan el día de hoy en esta reunión tan importante. Yo represento al sector de las artes plásticas en el Consejo Municipal. Es un trabajo que me enorgullece bastante porque es un sector que se ha visto con un vacío y un estancamiento social, político y artístico, y poder resurgir desde abajo y apoyar a los nuevos artistas, a la parte de educación desde las artes y en conjunto con la nueva Secretaría de Cultura poder decir estamos logrando avances desde el sector de las plásticas a los demás sectores. Entonces me siento muy contento, siento que es una gran oportunidad con esta reunión de avanzar y que sea un avance para todos desde el Consejo Municipal. Les deseo una feliz noche y gracias. Juan, muy amable, y continuamos. Pues, Lena, ¿quién no te conoce en el territorio de Envigado, propio? Yo creo que no solamente secretario en el territorio, sino por fuera del territorio. La Lena, Lena, para los televidentes, con las buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy feliz de estar aquí reunida y compartiendo con mis amigos, los que amamos la cultura, los que amamos estar siempre, siempre, siempre acompañados de la sensibilidad. Estos son almas que se encuentran en los aires y ellos mismos jalan y se juntan para conformar grupos maravillosos. Y agradeciéndole mucho a Braulio, que nos ha apoyado mucho, y a Verónica, mil gracias. Y a nuestros amigos contertulios que nos acompañan hoy, grandes poetas que me han seguido estas locas ideas que yo siempre tengo en mi cabeza y siempre me apoyan. Yo amo a mi gente, amo a todos los literatos y amo a todo lo que es cultura. Bienvenidos, los invito a que compartan con nosotros en la Casa de la Cultura los martes, miércoles y jueves, los grupos de tertulia, y ahora los viernes, que va a ser una cosa de loco, una cosa espectacular, porque se va a llamar Tertuliarte. Y allí va usted a encontrar músicos, poetas, literatos, de todo, danzas. Allá va a encontrar todo lo que es el folclore de nuestra tierra, la gente de nuestra tierra, mostrando todos sus costumbres, todos sus saberes. Bienvenidos, y los esperamos en la Casa de la Cultura. Y después tendrá otra serie, que después nuestro amigo César nos va a contar. Pero vamos a seguir por acá. Sigamos presentando. Ya, ellos son invitados, todos son artistas. Que enseguida cada uno de ellos, con su debido momento, van a estar presentándose. Está también la de la Mesa de las Mujeres, aquí están estas hermosas mujeres, que muy gentilmente son las invitó. Bienvenidas, hermosas mujeres. Esta es su casa y aquí van a seguir. Pero a uno que no le gusta la cámara, que nunca le gusta y está sudando frío, Hernán Agudelo, también es consejero, hace parte de la Secretaría de Educación con Juan Gabriel. No le gusta la cámara, pero hoy me le voy a hacer al lado. Miren, está paniqueado, no mentira, yo no me voy. Hernán, mi consejero, desde la parte de educación, ¿cómo estás? Preséntese la nuestra vida. Muy buenas noches para todos, compañeros consejeros, los invitados, a quienes siguen este canal local, desde Telefijado, pues un saludo especial. Mi primera experiencia como consejero, representando al sector educativo en delegación de la Junta Municipal de Educación. En más de 20 años aquí en la educación de Envigado, pues he tenido esta grata experiencia, en la cual he podido, yo creo que, conectar más la cultura del arte con la educación. A pesar de que nuestra historia fue educación y cultura, pues hoy mi secretario de educación, mi jefe y yo, pues estamos sintiéndonos más partícipes, digamos, más entre iguales, entre dos sectores, y pues nos hemos ocupado de tender puentes entre el arte, la cultura y la educación, dos dimensiones del ecosistema fundamentales que hoy es nuestra tarea, promover esa dimensión emocional
con la racional, y qué mejor que desde el arte y la cultura, digamos, promover, alimentar la dimensión emocional necesarias para asegurar aprendizaje. Nosotros estamos trabajando en eso primero toda la vida, lo hacemos con mucho cariño y compromiso, y hemos aprendido de todo este grupo tan selecto de artistas y promotores culturales. Entonces, nuestro lema, que digamos, mantiene apego con el lineamiento que da nuestro alcalde, es: aquí venimos para servir mejor a los demás, y en eso estamos comprometidos cada día. Ya pasa el susto, César. Muchas gracias. Creo que eso no come. Ya, está más tranquilo. Señor secretario, le acabo de entregar un buen presentador para la Semana de la Cultura, el mejor. Pero venga, no nos vamos a quedar ahí. Aquí tengo una hermosa mujer que nos representó hace poco en Argentina en ese tema de la danza. Usted la ha visto por el programa, cómo mueve la cadera, cómo mueve esa cintura. ¡Ey! ¡Quédate la cintura! Pero ese movimiento que ella hace, no tengo la culpa. Mi compañera y colega también, consejera, Angélica. Hola, mi nombre es Angélica María Morín Cortés. Soy la representante del sector de danza, también conocido como mesa de danza. Bueno, como César dice, soy danzarina de danza del vientre, danza oriental, bueno, a nivel internacional. Y la invitación es para que se den la posibilidad de que aprovechen todos los programas que el municipio tiene para la población, de que vayan más allá de lo que ven en el exterior. La danza del vientre, la danza árabe, ha sido catalogada de maneras diversas, y yo los invito a que conozcan otra faceta de una danza más amorosa con nuestro ser, con el entorno cultural, artística, y una danza que nos lleva a tener mayores beneficios físicos, mentales, emocionales. Y bueno, el municipio está abierto para que todos ustedes tengan la posibilidad de tener acceso a la cultura, al arte, a la educación, que lo hacen con todo el amor del mundo. Aprovechen, estamos en inscripciones hasta el 18 de julio y para todas las edades. Bueno, aquí lo que buscamos es que grandes, chicos y adultos disfruten, aprendan y hagan de la cultura parte de su vida. Muchas gracias. Bueno, América, y voy a seguir presentando a los invitados. Hoy vamos a saludar a una personalidad de aquí en el municipio también, que estuvo muchos años en una actividad desde una consejería, y es el fundador y el presidente de CIPE, Círculo de Periodistas de Envigado, Julio César, que lo quiero presentar aquí para que los televidentes también lo conozcan. Unas palabritas cortas para nuestros televidentes de Envigado, para toda la mesa, los consejeros y consejeras, lo mismo a nuestro secretario. César, me siento halagado porque usted está en este momento gracias al CIPE. El secretario de Educación nos pidió que enviáramos un delegado para este consejo. Y la junta directiva fue consultada y tú saliste para esta gran labor. Yo felicito que lo está haciendo quedar muy bien. Julio, muy amable, Sormedia, comunicadora de la Secretaría de Cultura, no te puedo dejar por un lado, por favor. Sí. Los televidentes también te quieren conocer. No, déjeme, que es una sorpresa que voy a darte. Gracias, César. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Un saludo especial a los televidentes que nos siguen a esta hora en el programa del CMC, el Consejo Municipal de Cultura, una instancia de participación ciudadana que se abre para los envigadeños, que vienen haciendo una labor muy importante en pro de la cultura de este municipio, que es tan rica y tan amplia. Yo hago parte del equipo de comunicaciones de la Secretaría de Cultura y acompaño este espacio de participación ciudadana. Una feliz tarde para todas y todos. Sormedia, muy amable. Venga, ¿quieres ver algo espectacular? De Envigado nos vamos para la costa, porque hay una consejera. Venga, sígueme. Les voy a mostrar la maravilla de lo que tengo. Una consejera. Vea, nuestra gran amiga y consejera, vea. María Isabel.
Ella está haciendo gestión en la costa, mírale la pinta. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Oye, el audio, no tiene audio, listo. María Isabel, te están viendo los televidentes de Telepigado, como no tenemos retorno, al menos comimos, con fonomímica, mímica, ¿cómo has estado? Oye, ¿qué pinta la tuya? Oye, no hay que decir más, está disfrutando del sol, del mar, de la tierra hermosa de la costa. Pero no es que todos los consejeros lo hagamos, no. Es que ella se tomó las merecidas vacaciones por diferentes situaciones que le tocó pasar difíciles. Y te lo mereces, María Isabel. Gracias, gracias infinitas por hacer parte del Consejo Municipal de Cultura, en especial. Vea, ahí están todos sus compañeros. Ella es la secretaria de la subcomunal. Oíme, ¿cómo está el frío por allá? Sí, está bueno el frío. Sí, claro, está bueno el frío. Bueno, voy a seguir con nuestra presidenta. Ah, pero me falta todavía, falta Marcela. Marcela no está bueno. Y Wilfer. Tampoco, listo. Que son otros dos consejeros, pero en cualquier momento entra. Perfecto, entonces vamos a continuar aquí con la sesión. Le voy a dar la palabra ahora sí definitivamente a nuestra presidenta para que comencemos ya lo que es la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Cultura. Presidenta, tiene usted la palabra. Ay, bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contenta hoy como con sentimientos encontrados. Por un lado, como la tristeza de algo que se apreció muchísimo y como la alegría de dejar un resultado, como la nostalgia de un gran equipo, porque hoy Cristian Gallo, vicepresidente, y yo soy Vélez, estamos entregando la Junta Directiva del Consejo Municipal de Cultura. Yo siento una felicidad también porque hoy recibimos estas mujeres que nos representan en el territorio de la Mesa Mujer, de la Fundación Visión 8, estas consejeras que me acompañaron, tan aguerridas, tan alegres, con tan buena actitud, tan solucionadoras. Es que cómo dejar un equipo así sin sentir nostalgia. Un compañero de equipo como Cristian, y le digo, los hombres de este equipo, siempre pensando en los derechos de las mujeres. Nunca nos discriminaron, nunca nos vieron como algo que no tiene aporte. O sea, yo nunca había encontrado en Envigado un equipo que apoyara tanto a la mujer como este Consejo Municipal de Cultura. Y lo digo porque las mujeres aún tenemos algunas problemáticas, pero el apoyo, secretario de Cultura, el apoyo que nos diste desde el principio, y secretario de Educación, ¿por qué nos equivocamos? Porque empezaste dirigiéndonos en Cultura y nos sentimos muy apoyados. Luego se eligió la primera Secretaría de Cultura, entonces tuvimos a la doctora Verónica. Pero con estos dos secretarios de despacho podemos hacer una articulación tan tremenda que nos abrieron los espacios de los colegios y educativos para poder ensayar. Eso lo anhelábamos hace tiempo, gracias Juan Gabriel. Hernán, qué rico tenerte, consejeros. Julio, me alegra siempre que te veo. Aquí están mis compañeras que caminan en Vigado el día y la noche. Ay, no sé. Por Dios, es que cómo nombrar a la gente, que la nena, que Angélica, que María Isabel. Estuve en estos días allí con Marcela, allá está haciendo su gestión. Hernán, ¿cuánto te ha aprendido Hernán Agudelo que se me hizo? Yo, consejeros, les he puesto mucho cuidado. Wilmer, Sebastián García, su aporte diferente, pero su aporte ahí, siempre en el proceso. Espero que ninguno se nos quede. Gracias Dianita, gracias Trinidad, gracias Omérida, todos estos artistas
qué nostalgia de entregar esto, pero qué alegría de saber que hubo un gran equipo en el Envigado, que llegábamos a las reuniones felices, que nos íbamos contentos, que llegábamos a las reuniones a proponer y que nos dejaron avanzar. Equipos como este, Juan, pocos. Yo me los disfruté y me dieron la fuerza para seguir. Son ejemplo. Ustedes son ejemplo para los sectores. Esta información, ahora sí vamos a poder, porque qué horror uno hacer un trabajo que es de tanta responsabilidad y tanto esfuerzo, con amargura, con tristeza, con un equipo caótico. Para mí fue un privilegio. César, me apoyaste mucho. Gracias. O sea, yo gracias, gracias y gracias a este equipo del Consejo Municipal de Cultura. Gracias, nena. O sea, yo no quisiera que faltara el nombre de ninguno, de ninguno. Y fui feliz y me dejaron hacer algo que soñaba hace mucho tiempo, que era que en las instancias de participación se hable del tema del ser. Me dejaron, lo apoyaron y tuvimos muchos aportes en eso. Aquí mis compañeras de la virtualidad, Angélica, muchos aportes en el tema del ser. Esto, que se reflejara en las demás instancias, se siente bonito servir al pueblo, se siente bonito servir al territorio, porque también nos hace falta servir en medio de buenos aportes y de ser felices. Eso también nos hace falta en el trabajo, eso nos hace falta en los compromisos. Sin más decirle, muchas gracias, gracias y gracias. Abrazo a todos y todas. Yo quiero que sigamos, Dianita, con el orden del día. Para articularlo como un espacio más para la cultura.
lo vamos a publicar por las redes sociales. Yo quiero que se sientan muy invitados y muy invitadas a venir a la rendición de cuentas final de mes en la Cámara de Comercio, y la vamos a estar publicando por las redes sociales. De cuentas, que va a ser un momento muy importante. El siguiente punto será la elección de la nueva junta directiva que hemos convocado. Gracias, Dianita. Bueno, hay elección de nueva junta, tiene el desafío de concretar todas estas cosas que iniciamos, y ya están las bases. Entonces, esta junta directiva que viene, yo creo que va a volar con todo esto que ya se les puso en el camino. Bueno, entonces, pienso que vamos a postular primero a quienes queremos postular, quiénes se quieren postular, quiénes quieren y quiénes pueden aceptar este cargo, porque la verdad es de muchísima responsabilidad. Cristian, ya que yo tengo el micrófono, quisiera postular a un compañero que nos ha asesorado todo el tiempo, que ha estado ahí el día, la noche, a todas horas que lo llamamos, y es nuestro compañero de periodistas y comunicadores de este sector, a César Mesa, por su trabajo, por su responsabilidad, por su buena representación y por su apoyo en toda la gestión. Compañeros y compañeras, ¿alguien más quiere postular o quiere a la presidencia? Cuéntenme. Por acá por este lado, por acá por este lado, ¿alguna otra postulación? Estamos hablando de la presidencia. Y luego vamos a hablar de la vicepresidencia. A ver, cuéntenme. Sí, la nena siempre nos ha dicho no. No, porque es mucho tiempo, mucha responsabilidad. Y es verdad. Presidente, discúlpeme que la interrumpa, y a los televidentes nos vamos. Con el aval suyo me da permiso, mi vicepresidente, pasar por los puestos de los consejeros para que ustedes digan quién postula o a quién van a postular, por favor. Bueno, y lo van tocando, por favor. Eso sucede, eso es normal. Tranquilo, mis televidentes. ¿Vas a postularte o vas a postular un candidato para presidente del Consejo Municipal de Cultura? Y luego la de la mente. Bueno. Buenas noches, yo considero que estoy de acuerdo con Sor por el apoyo, por no solamente el cariño, sino la empatía que tiene el señor César con nosotros como consejeros y con los artistas. Él ha apoyado a todos los sectores, por lo menos hablo desde mi sector y lo que he visto con los demás sectores, en promoción artística, en la gestión. Entonces yo le doy mi voto de confianza, a ojo cerrado, al señor César. Este es el momento de reconocer la labor de todos los consejeros del municipio de Milán. Todos son merecedores de representarnos, pero ustedes saben que siempre tiene que sobresalir algo. Y yo creo que la persona más indicada, y yo no me equivoco porque usted sabe que yo soy... yo soy la que me ha admirado. Y el que siempre nos frena, nos avanza, cuando estamos equivocados, el que sabe de leyes, el que nos orienta, el que nos... siempre está ahí, detrás de... siempre lo vi estar de solo, siempre, siempre. Siempre vi que César era un hombre que... había que tenerlo aquí ya de presidente, porque es que no tenemos un tipo que se entregue de la manera que este hombre se entrega al CMC. Él nos busca, él nos habla, él dice, está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que gestionar esto, o sea, es un hombre demasiado entregado. Entonces, para mí, mi voto de confianza, con todo mi amor y mi cariño, mi conocimiento para ti, César. Bueno, vamos a leer a nuestro compañero de educación. Bueno, yo recibo también con muy buena manera la postulación que hace la presidencia para César. Creo que tiene las condiciones, el entusiasmo, tiene la actitud, se ha preparado para eso. Yo creo que él venía haciendo carrera para ser presidente. Se desquitó. Pues ni modo, yo creo que tiene
colegiado. Bueno, todos los representantes, yo creo que por algo están en este momento elegidos en el CMC y todos creo que estamos en condiciones de poder tener esta labor, pero definitivamente apoyo la elección de César. Me encanta, es una persona que tiene un conocimiento, tiene una actitud de liderazgo que nos mueve demasiado, que está todo el tiempo ahí apoyándonos, consultando, tiene la experiencia, tiene el conocimiento, tiene la actitud y la aptitud para ser el presidente. Voto por César. Me van a hacer llorar. Hazme. Yo sé, bueno, aunque llevo poco tiempo acá en el Consejo Municipal de Cultura, he visto que la señora Sol realizó una buena labor en la presidencia. Fue un apoyo cuando yo tuve la oportunidad de ingresar. El compañero César también ha sido méritos para ese cargo, entonces también estoy de acuerdo con su consideración y con la relación. Bueno, como siempre, este espacio, repito, es democrático, todos tienen la capacidad de responder por sus palabras, pensamientos y acciones. Y el CMC es un órgano que nos permite validar esas acciones. Y hoy es el reflejo de un equipo de trabajo muy serio, muy organizado. Nuestra querida Sol, Cristian, todos han realizado un trabajo muy profesional, muy serio y, como tú lo dijiste, son muy humanos. Yo creo que a este mundo hay que seguirle brindando esas lecciones de decencia que tanto amerita lo público, o más bien estar en este universo. Hay un compromiso de este gobierno y es la confianza y lo humano. Desde el Plan de Desarrollo Municipal, las palabras confianza y humanismo se dejaron de velar. Un compromiso del alcalde Braulio siempre, permitir que cada encuentro o cada órgano, veedor, consultor, asesor, se pueda hablar, se pueda pensar y se pueda evolucionar. Primero, felicitarlos a ustedes en esa gestión que es símbolo de medición, esa labor humana, seria, porque el que es serio hace lo que dice. Y esa rigurosidad que ustedes le implantaron a este encuentro nos permite hoy también estar diseñando o pensando prospectivamente. Angélica lo decía ahorita, aquí todos tienen hoy un pensamiento crítico que vela por el crecimiento de la ciudad. O sea que en cualquier persona estaría muy bien la presidencia o la vicepresidencia de este Consejo Municipal de Cultura. A la propuesta de nuestra hoy todavía presidente Sol, me parece que es una evaluación sincera, profunda, también de reconocimiento. A los seres humanos hay que reconocernos lo que hacemos, hay que reconocernos íntimamente y también como colectivo, que eso es lo que tanto hemos propuesto en este gobierno. A César agradecerle siempre su compromiso. Este espacio de postulación se nos convirtió en votación, pero es que hoy la votación es un símbolo de afecto, de cariño y de solidaridad, que es un valor que no lo podemos perder y que es un valor que yo he fortalecido al estar con los actores culturales, el valor de la solidaridad. Y en educación, ahorita Hernán no lo dijo, nuestro director de núcleo, hemos cerrado la brecha entre ese ecosistema de arte y ciencia, de educación y cultura, y esta es la muestra de que lo estamos haciendo. César es un hombre íntegro, César es un profesional competente, pero un ser humano brillante, que brilla con luz propia. O sea que no estaría mal cederle esa consideración que usted hace solo a una persona, padre, amigo, comunicador, egresado a la universidad o no, de nuestra alma mater, a quien tanto quiero y siempre profeso mi amor. Así es pues que
el dejar esto en manos de César estaría en una persona competente, proactiva y propositiva. César. Gracias, doctor Juan Gabriel. Y falta el voto turco y de nuestras dos virtualidades que usted ya lo que es, señor vicepresidente. Muchas gracias. Pues, soy de pocas palabras. Y acojo lo que dije, Hernán, el señor César hizo carrera para estar en ese puesto. También agradecerle mucho por todas las asesorías, sus momentos también de aprendizaje, de escucha, de comprensión. Entonces doy ese voto de confianza a César Mesa Castaño. Bueno, Marcela Ospina nos menciona que el voto de confianza en mi experiencia con el sector del representante del sector música es para César Mesa. Creo que tiene el compromiso, los conocimientos legales y el tiempo para asumir esta loable labor en miras al fortalecimiento, la continuidad y el crecimiento del CMC y de cada uno de los sectores. Un abrazo digital. Y Marisabel también está. Se apagó o una palmera. Estamos esperando que dé su voto. Por el chat, puedes escribir por el chat. Marisabel. Salud. Escriba que sean las gatas. En la arena. En la arena. César. Mientras tanto, entonces vamos pasando a la otra votación de la vicepresidencia. ¿Quién más quiere postular? No, no quiero postular a Juan. La nena postula a Juan Sebastián Bermúdez. Y voy a seguir preguntando sus votos por allí, abuelo. Entonces vamos, Hernán, que ahorita te perdiste cuando dije que te agradecía mucho todo lo que aprendí de ti. Hernán, tenemos a María Isabel, una gran persona, una gran lideresa, y tenemos otra persona que nos ha apoyado mucho, Juan Sebastián Bermúdez. ¿Tu voto sería para quién? Pues como para no romper la línea que traemos de pareja, pero con peso, Isabel, si le gustaría este cargo. Mientras tanto, le vamos preguntando a Juan.
Juan, ¿te gustaría este cargo? ¿Aceptarías? Listo, Juan, dice que sí. Ahora vamos a preguntar a María Isabel. Entonces, los votos están así. María Isabel y Juan. Alguien que llame a María Isabel, por favor. Sí, por favor, alguien que le marque. ¿Pero puede, presidenta, con sugerencia, continuar con la votación? Angélica, te toca el turno. Difícil, ¿cierto? Es como preguntarle a que también quiera, sí. Dime. Pues, a ver, habemos sanados. Total. Excelente tu aporte. Listo, tú para María Isabel por todo lo que dijiste. María Isabel apoya la postulación de Juan. Entonces aquí tenemos a María Isabel. Esto lo puso complejo, un poco complejo. César Mesa. Segundo boletín. Ay, Dios. Presidenta, Juan es un ser maravilloso. Lo conocí este año, aprendí cosas de él. Me maravilló lo que viene haciendo a nivel mundial, que se va a dar cuenta muy pronto aquí en el municipio, lo que es capaz de hacer esos acercamientos con ministros de cultura de otros países. Emilio todavía no sabe lo que se viene para este año y para el otro. Del Consejo Municipal de Cultura. Mi voto de confianza es porque deseo que sigan esos procesos y más en el CTP, el de planeación, que es muy demasiado importante. Excelente. Y lo necesitamos a ver allá muy concentrado en ese tema porque hay unas cosas de patrimonio que les requiere de que vos estés muy concentrado de la mano de Cristian Gallo en ese trabajo. Y por lo tanto, hoy no voto por ti, por vos, no porque no seas capaz. Quiero que María Isabel me acompañe en esa mesa directiva del Consejo Municipal de Cultura 2022-2023. Mi voto es para María Isabel. Gracias. Abner. ¿Cómo estás? El compañero Juan, un colaborador muy importante, que tiene un compromiso ya adquirido, que tiene que saber algo de si el proceso le manda mucho tiempo. Entonces, mi voto a compañera María Isabel. Juan, delegado. Que si se va a quedar en la playa, que nos diga. Entonces el intercambio de información y de conocimiento.
Marcela. Marcela, Marcela Ospina. Estamos votando si el voto es por María Isabel o si es por Juan C. Bermúdez. O si quiere postular a alguien también. Correcto. Gracias. ¿Qué dirá la postulación de María Isabel? María Isabel. Bueno, y mi voto, teniendo en cuenta que realmente lo que si necesitamos que lleves todo esto al CTP es muy exigente y tu labor va a ser necesaria en este momento porque es una gran articulación. Y bueno, este componente de María Isabel que traiga toda esa experiencia del CTP, entonces mi voto es por María Isabel y ya creo que aclaramos estas representaciones, Juan, que también son tan importantes porque esto hay que fortalecerlo. Entonces, bueno, quedamos con María Isabel para la vicepresidencia. Yo, dime quién falta. No, y asesor como presidente también, o sea, esto... Sí. Entonces, bueno, voy a contarles que tenemos nueva junta directiva. Felicitaciones, presidente, un aplauso. Presidencia, César Mesa, comunicadores y periodistas, y vicepresidencia, María Isabel, de Juntas de Acción Comunal, de Aso Comunal. Felicitaciones, María Isabel, muchas gracias. César, bienvenido a este puesto. Como dice Hernán, hiciste carrera y... aquí vas a estar. Yo sé que va a ser un periodo excelente. Felicitaciones, vicepresidenta. Felicitaciones, vicepresidenta. Bueno, ya entrego la palabra. Tú eres la presidenta. No, presidenta, todavía usted sigue ahí porque usted hoy acaba la sesión ordinaria. Lo que vamos a hacer en este momento ya es la despedida del programa hoy del Consejo Municipal de Cultura, no sin antes decirles que los esperamos el próximo jueves a la misma hora, de 5 a 6 de la tarde, en las diferentes... creo que vamos a comenzar a salir ya a los barrios, para que los barrios se preparen, porque vamos a estar con el programa de televisión en los barrios, con el Consejo en pleno, debatiendo, deliberando y llevando propuestas para los sectores, para las zonas. El secretario, para que también le comente al señor alcalde que vamos a estar en los barrios con Telebrigado en directo los jueves. Usted siempre va a estar, esta es su casa, esta es su casa, usted va a estar siempre bien recibido acá. No le siga haciendo bullying a nuestra vicepresidenta porque te va a mandar una sanción. A Marcelita, Dios le bendiga, te llevo en el corazón como siempre. Llegaste en el momento más adecuado, más oportuno, y desde el programa del Consejo Municipal de Cultura, una gran artista, una gran cantante, la quiero tener en el programa, no la he podido tener en el programa, me va a tocar, secretario, usted me lleva con los viáticos para traerla al programa. Sí, sí, lo va a analizar. Marcelita, gracias, gracias, gracias. A María Isabel también, gracias. Desde allá, desde el sector donde está con sus hermosas gafas, en la costa. Y a todos los televidentes, los esperamos entonces dentro de 8 días. Puede ser en un barrio, puede ser en cualquier sector, puede ser en cualquier localidad, en cualquier locación. Desde allá vamos a estar con este es un programa del Consejo Municipal de Cultura. Así que los espero dentro de 8 días. Hasta pronto. Si te hablo de mí.